Carmen Cocina y yo soy Carmen. Bien, el día de hoy voy a preparar un clásico de las cenas decembrinas que no puede faltar en ninguna de estas cenas porque siempre, siempre, siempre hay pasta. Entonces se me ocurrió preparar esta pasta ya que estamos en Galicia y que ¿dónde está el mejor marisco de España? Pues aquí en Galicia. Así que les voy a preparar un espagueti con almejas. Va a quedar de rechupete. Así que vamos a ver qué ingredientes voy a utilizar en este día. Luego me acompañan a ver cómo lo preparo, que está súper fácil de preparar. Y luego probamos, porque la hora es difícil, no se puede sacrificar. Nos vemos, vamos para allá. Un par de horas previas a preparar el espagueti, colocaremos la sal gruesa en un bowl lo suficientemente amplio como para que quepan las almejas. Luego le añadiremos suficiente agua para que cubra las almejas y lo que les aconsejo que no hagan lo que hice yo, me apresuré, me distraje y coloqué las almejas y las estoy moviendo y esto no es bueno porque en mi caso que son congeladas pueden perder el molusco de la concha. Primero disuelvan la sal y luego coloquen la almeja y déjenla reposar por 2 horas. De esta manera, cualquier impureza que traiga la almeja dentro la soltará. Por cada 100 gramos de pasta colocamos 1 litro de agua y por cada comensal son 100 gramos de pasta. No se asusten de la cantidad de sal que le coloco al agua para cocer la pasta. Es la justa para que adquiera un buen sabor salado, pero no salado en exceso, claro. Y no le pongan al agua aceite, es desperdiciarlo, eso es un mito. La pasta no se pega si la vigilas y si es una buena pasta. Recuerden que el agua y el aceite nunca se juntan, por lo tanto, no va a hacer ningún efecto sobre la pasta. Por eso digo que es un desperdicio echar aceite al agua. Pelamos los dientes de ajo y los picamos muy, muy finamente. Y ya que los tenemos bien picaditos, así de chiquito, de finito, colocaremos el aceite en un sartén porque comenzaremos a preparar ya la salsa. También agregaremos la mantequilla o la margarina. Yo en mi caso he utilizado margarina, pero la mantequilla está perfecta para esta ocasión. Ya que tenemos la mantequilla derretida o la margarina derretida, agregamos el ajo bien picadito y lo dejamos que se sofría un poquito. Que no esté
muy dorado, porque si no va a coger un saborcillo malo. Añadimos pimienta recién molida. Eso es al gusto, yo les pongo ahí en los ingredientes la sugerencia. Estas son unas, es un popurrí de pimientas que siempre utilizo, y esto ya al gusto de cada quien. Mientras tanto, vamos a ir separando las hojas de los tallos del perejil y lo picamos también muy, muy finamente. Hacemos lo mismo con la albahaca. La picamos muy finamente. Y ya que tenemos bien picado muy finamente tanto la albahaca como el perejil, añadimos la albahaca a la salsa y añadiremos solamente la mitad del perejil, porque la otra mitad la tendremos que reservar. Y esta salsa ya prácticamente está hecha. La vamos a reservar por un momento y mientras tanto vamos a ir cociendo la pasta, ya que el agua hirvió. La dejamos ahí que absorba el agua y poquito a poco se irá aflojando y ya se irá incorporando en la olla. Una vez que la pasta ya esté prácticamente cocida, le vamos a sacar un poquito de su agua, que ya habrá soltado ese almidón, y recuerden que le hemos puesto suficiente sal al agua de cocción. Entonces, esa agua de cocción le agregamos unas cuantas cucharadas a la salsa y le va a dar un sabor espectacular. Recuerden que a esta salsa no le hemos colocado sal, entonces la sal la va a adquirir ahora del agua de cocción. Y la cocción de la pasta, eso ya cada uno a su gusto, hay que probarla. A mí lo del dente no me gusta. Entiendo a la gente que le gusta el dente, como a la gente que le gusta la carne poco hecha, y a los que le gusta muy cocida y tres cuartos. Eso, yo nunca me guío por lo que indique el fabricante. Siempre la pruebo y si está a mi gusto, perfecto. Y si no, la dejo más tiempo. Y ahora, bueno, colamos las almejas y las enjuagamos perfectamente, le quitamos toda esa sal que le hemos puesto, las escurrimos bien y las llevamos a un sartén. El sartén que esté caliente, agregamos el jerez en mi caso, o el vino blanco seco. Ya ven que es muy poco, es realmente muy poquito. Es solamente para que tenga un poco de líquido debajo, y agregamos también el perejil. Esparcimos un poco de perejil y esto lleva muy poquito tiempo de cocción. Tapamos y dejamos únicamente un par de minutitos, meneamos así de repente, pero solo 2 minutos es suficiente para que se cocinen. Si no, si lo dejan más tiempo, se va a secar y van a comer almejas de cartón. Esto ya está hecho, así que lo vamos a reservar. La pasta ya está a mi gusto. Ya le falta muy poquita cocción, le falta menos de 1 minuto de cocción. Así que la retiro y la coloco en el sartén donde está la salsa. Yo, como siempre, apañando con cualquier instrumento, porque no tengo el idóneo para la pasta, y bueno, con el de la patata frita es con el que estoy apañando ahora. Entonces coloco todo y bueno, meneo un poquitito para que meneo y cocino un poquitito más la pasta en el sartén para que vaya absorbiendo el sabor de la mantequilla y del aceite y de la albahaca y del perejil y de los ajos, para que absorba todos estos sabores. Y pasados un par de minutos, coloco las almejas en el sartén
y mezclo con muchísima delicadeza porque no quiero ni que se rompa la pasta ni que se vayan a salir el molusco de las conchas. Entonces muy despacito mezclamos esto y posteriormente pues agrego también el caldito este de las almejas, que le da un toque delicioso, pero bueno, súper delicioso, ya lo verán. Y después de unos 3 minutitos más en el sartén, así es como ha quedado este espagueti con almejas. No me digan que no se les antoja, es que vamos, de verlo así se me hace agua la boca. Bueno amigos, ha llegado la hora del sacrificio. Con queso o sin queso, generalmente al espagueti se le pone un poco de queso parmigiano, reggiano o pecorino o el que les guste, ¿verdad? Y yo no recuerdo ninguna cena, tanto de Navidad como de Año Nuevo, que no haya habido en mi mesa espagueti, o si he ido a cenar a casa de alguna familia amiga, siempre había algún plato de espagueti. Como son noches de gala, hay comida en abundancia, entonces hay de todo. Por eso es que trato de dar muchas opciones. Bueno, vamos a probar. Yo lo voy a probar de esta manera y me gustaría, tengo una amiga italiana que tiene un canal de cocina que se llama Anun, mi amiga, y su canal se llama Cocineando con Anun. Entonces aquí abajo les dejo el enlace para que pasen a visitarla, porque tiene unas cosas tan sabrosas. Ella es italiana y bueno, tiene comida italiana pero también española, porque vive aquí en España. Entonces tiene de los dos tipos de comida, y tiene en italiano y en español. Y me encanta cómo cocina, me gusta mucho todo lo que ella hace, pero como es italiana me gustaría saber, porque por ahí dicen que los italianos, cuando ven comer a una persona así, con la cuchara y el tenedor, lo ven como, a ver, lo voy a decir en diferentes modismos, lo ven como un hortera, un naco o un grasa. Entonces, pero para mí es muy cómodo comerlo de esta forma. Anun, dime si es verdad o no es verdad que los que comemos así somos neorteras. A ver, vamos a ver qué tal ha quedado en esta ocasión. Dirían los italianos. Está buenísimo. Vamos a ver las almejitas. Esto está buenísimo. Pero bueno, no. Lo que le sigue de buenísimo.
si es que hay algo más que le pueda seguir. Amigos, espero que les haya gustado esta super receta de gala, un espagueti de gala. Los invito a que si les ha gustado me regalen un like, que se suscriban si aún no se han suscrito, y cuando se suscriban o si ya están suscritos, no olviden activar esa campanita, que así YouTube les notificará cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Abajo en la caja de descripción les dejo los enlaces al Instagram, al Twitter y a mi grupo de Facebook. Ahí en el grupo de Facebook nos podemos mantener en contacto, y además me puedes pasar tus recetas, que las puedo hacer yo para el resto de la comunidad de Carmen Cocina en YouTube. No olvides que Carmen cocina con el sazón que nace del corazón. Nos vemos en un siguiente vídeo y yo les mando millones, billones y trillones de besos con todo mi cariño, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Oh my God, it feels so good. Oh yeah, oh, oh, slow down, oh yeah, oh yeah. Who's your daddy? Who's your daddy? Oh my God. Oh yeah, play with my balls. Play with my balls. Oh, that feels so good. Yeah, just roll them around in a circle. Oh my God. I love it when you... Uh-oh, slow down. Me olvidaba. Un brindis a la salud de todos ustedes. Y hoy toca con un vinito blanco, porque esto combina mejor con un vino blanco. Vaya que sí combina. Feliz Navidad. Yo que llegué tarde. Siempre lo mismo.